En un momento en el que se va a volver a poner en marcha el grupo audiovisual autonómico de la Comunidad Valenciana, público, pues creo que es un momento importante para plantear el derecho de acceso de la sociedad, de manera que no volvamos a cometer el mismo error histórico que se cometió en la otra ocasión, en la que se convirtió en un chiringuito de los políticos y esa misma politización del canal llevó a una manipulación informativa que hizo perder calidad, en fin, una etapa para olvidar. Y lo que nos queda es el recuerdo del cierre del último día como un ejemplo patético de una mala gestión de un canal público de televisión. Así que yo creo que es un buen momento para plantear eso, una mayor participación de la sociedad civil, de modo que esto prevenga los intentos de control por parte de la clase política. A lo largo de los 3 días hemos visto esta participación articulada entre la parte jurídica, los derechos de acceso, participación, etc. La parte de sociedad civil, organizaciones profesionales, etc. Y hoy estamos ya con los mecanismos de autorregulación. Bueno, primero habría que concretar en qué entendemos por derecho de acceso, ¿no? Porque según la Constitución hay un acceso de los grupos sociales y políticos significativos a los medios públicos, ¿no? Pero también se puede entender en un sentido más amplio, es decir, en el sentido de escuchar la voz de la ciudadanía en los asuntos de carácter público, no, no tanto en esa parte de los medios que es de entretenimiento, ¿no? Quizás ahí no tanto, ¿no? Pero en lo que es los asuntos públicos, ahí yo creo que sí que debe entenderse en un sentido más generoso del que lo entendemos en la actualidad, ¿no? Yo creo que sería bueno, igual que se habla de que la democracia representativa está demasiado rígida, abrir cauces, cauces sin cambiar, digamos, lo que son las instituciones, igual que en el ámbito parlamentario son los representantes, en el ámbito de los medios son los periodistas, ¿no? Sin alterar, digamos, esa profesionalización, esa, digamos, el dar acceso más a la ciudadanía creo que sería muy beneficioso, más que para los medios, para la democracia. Yo creo que sería realmente muy enriquecedor, porque efectivamente no solamente haría más atractivo para los ciudadanos ver cómo sus cuestiones son tenidas en cuenta, sino que yo creo que también agudizaría la sensibilidad de los periodistas a la hora de tener en cuenta el punto de vista del ciudadano. Porque a veces el periodista vive también en una especie de burbuja o un pequeño castillo donde él cree que sus preguntas y sus preocupaciones son las más importantes. Y a veces esas preguntas o preocupaciones no coinciden del todo con las que tiene la gente común. De ahí que poder compartir algo con los ciudadanos respecto al tratamiento de los temas puede ser muy enriquecedor. Sí creo, no obstante, que tampoco se trata de darle a los ciudadanos el control de las entrevistas o el control de los temas, porque en ese caso desaparece la función del periodista. Pero si el periodista es capaz de mantener él el criterio de cómo se conduce una entrevista o cómo se hace el seguimiento de un tema, pero incorpora el punto de vista del ciudadano, es cuando creo que se conseguiría el mejor equilibrio. Bueno, existe una legislación a partir de 2006 específica sobre la materia donde se establece que hay dos modalidades de acceso a los medios de comunicación público. Una modalidad global donde el ente público a la hora de informar o organizar un debate, etcétera, dependiendo del contenido específico, invita a participar a aquellos grupos sociales y significativos en la materia. Por ejemplo, si hablamos de una materia de índole político o de relaciones económicas, pues invitará a aquellos partidos más con mayor representación parlamentaria o, en el caso, pues relaciones económicas, sindicatos, organizaciones empresariales o, si se trata de una cuestión de índole de libertad religiosa, obviamente, a los representantes de la Iglesia Católica o de otras confesiones religiosas. Y luego existe una segunda modalidad que yo creo que es mucho mejor en el sentido de que son los propios, la televisión pública cede espacios a la radio, a los distintos grupos más significativos, donde ellos establecen qué contenidos y establecen qué expresiones y qué informaciones quieren transmitir ante la opinión pública. Es decir, manejan, por decirlo de alguna manera, la agenda sobre los asuntos sobre los que se quieren referenciar. Y ese es, creo, que el verdadero significado del derecho de acceso, pero que por el momento no se está ejerciendo totalmente como debiera darse.
Bueno, la ley nos establece tres modelos, o tres fórmulas, mejor dicho, de desarrollar ese derecho de acceso a través de la programación ordinaria, en segundo lugar, a través de espacios que se creen para los propios organizaciones o grupos. En tercer lugar, también habla de que se hagan convenios con productores culturales, audiovisuales. Eso tendrá que desarrollarse, pero desde el primer momento la sociedad valenciana o los grupos sociales y políticos van a tener una presencia cotidiana en lo que es la programación de los medios públicos valencianos. El mecanismo de la accesibilidad no es un fin en sí mismo. La accesibilidad es un mecanismo, un medio para lograr otros fines. Es decir, tiene poca importancia poder entrar en un sitio si ese sitio al final no es accesible por dentro y no se puede utilizar en igualdad de condiciones como el resto de los ciudadanos y de forma discriminatoria si no es así. Por lo tanto, la accesibilidad es una garantía de igualdad de oportunidades y no discriminación. Así lo refleja la Convención de Naciones Unidas de las Personas con Discapacidad del año 2006 y así lo manifiesta diferentes documentos de Naciones Unidas. Esta garantía en cuanto a los medios de comunicación aún no está suficientemente garantizada, sin perjuicio de que tenemos una normativa lo suficientemente amplia, extensa y bien diseñada, pero su grado de cumplimiento lamentablemente en este momento todavía es muy deficiente. Esta situación se refleja en los medios de comunicación, los habituales, los tradicionales, pero también en las nuevas tecnologías, en las nuevas situaciones tecnológicas, que si bien es cierto, pueden hacerlo más sencillo, a veces no lo garantizan completamente. Y es lamentable o triste que medios realmente o situaciones creadas de inicio, recientemente, no cumplen con los requisitos de accesibilidad para toda la ciudadanía. Tan importante es el acceso a la comunicación que mucha parte de estos colectivos, como pueden ser las personas sordas, para ellos es fundamental que la información llegue a través de los canales adecuados para ellas, porque si no estamos situando a grupo poblacional fuera del entorno de estas nuevas tecnologías, de estos medios de comunicación, que es por donde habitualmente se están desarrollando o nos vienen las informaciones o incluso aquellas cuestiones que son no tanto de índole informativo, sino de índole casi de seguridad de la ciudadanía en muchas ocasiones, es decir, la información de servicio público, ¿no? Que a parte del colectivo le llega con dificultad, con deficiencia o incluso no les llega. Son cosas distintas. El derecho de acceso es el derecho que todos tenemos de acceder a información. Y hay dos tipos, o bien acceder a la información pública de otros o bien a nuestra propia información. El derecho de acceso a la información pública forma parte de la transparencia, del llamado right to know, el derecho a saber, que todos los ciudadanos tenemos respecto a cómo los poderes públicos actúan, y es imprescindible para la democracia. Por otro lado está el derecho de acceso a nuestros propios datos personales, que forma parte del derecho a la protección de datos, que se configura como un derecho que tenemos para saber qué datos tienen otros de nosotros. El derecho al olvido, sin embargo, es distinto. El derecho al olvido se refiere al derecho que tenemos fundamentalmente los buscadores, pedir la desindexación de cierta información. Claro, esa desindexación no implica que la información desaparezca de Internet, sino que no es accesible a través de Internet. Tampoco implica que no podamos acceder a la información, porque esa información sigue estando. Y si queremos ejercer el derecho de libertad de información y libertad de expresión, tendremos que poder acceder a esa información. Salvo que esa información sea falsa, sea difamatoria, en cuyo caso no ya solo sería complicado o se podría prohibir la desindexación, sino la desaparición de esa información, pero por otras vías distintas que el derecho al olvido. Bueno, yo creo que el derecho de acceso es todavía muy insuficiente. Creo que el derecho de acceso necesita dos cosas. Uno, abrirlo todavía más, creérselo, porque es importante que los medios de comunicación se crean el derecho de acceso para que sea verdaderamente eficaz.
Es importante también tener en cuenta que estamos en un entorno de comunicaciones electrónicas donde los usuarios generan contenidos, donde todo es muchísimo más ágil y más flexible, y por lo tanto hay que adecuar los formatos de esos contenidos de acceso a los nuevos medios, a las plataformas digitales. Y digamos, en último lugar, lo que hace falta es también que eso se difunda, es decir, que la gente sea consciente de que cuando está viendo un contenido, ese contenido es derecho de acceso de la sociedad, porque a veces, aunque es verdad que hay espacios, esos espacios pasan desapercibidos, forman parte del conjunto de la parrilla y no hay una percepción social sobre que en ese momento aquello que está viendo es en cumplimiento del derecho de acceso. Uno de los temas más importantes para la Fundación en su lucha, digamos, por el Estado de Derecho y la calidad democrática, una de las acciones que hacemos son solicitudes de información pública a partir de la Ley de Transparencia, que es muy importante para nosotros porque creemos que es una herramienta fundamental para una ciudadanía fuerte, exigente, que sea capaz de exigir una rendición de cuentas por parte de los poderes públicos, que es uno de los pilares esenciales de la democracia de cualquier Estado de Derecho. Por lo tanto, la relación entre la Fundación y el derecho de acceso a la información es fundamentalmente esta. Uno de nuestros objetivos es concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de controlar los poderes públicos, y para ello necesitas información. Y creemos que la ciudadanía española es lo suficientemente ya madura como para no ser tratada como menor de edad y que puede entender la información con cierta ayuda de medios de comunicación y también, pues, de agentes como nosotros para poder ser exigentes. Sí, el conocimiento de la sociedad es fundamental, pero yo tengo que decir que en la secuencia de pasos que hay que dar para que esto sea efectivo, yo el primer problema lo veo en el desconocimiento de los propios profesionales y en la propia falta de movilización de ellos en defensa de su trabajo. Entonces ahí es donde pongo el primer problema. Si ellos estuvieran concienciados, informarían a la sociedad y entonces la sociedad también conocería esto. Así que en la secuencia para dar mayor efectividad a esto, el primer paso yo creo que lo tienen que dar los profesionales. Hombre, pues que los medios deben procurar ese derecho en tanto que son representantes del derecho a la información, que no es de los medios, que es de los ciudadanos. Es decir, claro que hay que buscar siempre fórmulas y claro que hay que hacer que los medios estén abiertos a que los ciudadanos puedan acceder no solo en la sección de cartas al director. Que es una exigencia en el futuro de los medios. ¿Por qué? Porque ahora mismo el desarrollo tecnológico lo que hace es que el marco legislativo, el marco jurídico, sea más sencillo, más simple. Hay menos normas que regulan más cosas. Entonces, desde esa perspectiva, no nos queda más remedio, y la nueva directiva así lo dice, no nos queda más remedio que fomentar la autorregulación y la corregulación para conseguir objetivos que son necesariamente exigibles a todos los medios de comunicación, tanto privados como públicos, especialmente públicos, pero en los dos sentidos. Con lo cual, la autorregulación ha pasado de ser como algo deseable, ha pasado de ser algo deseable a ser algo imprescindible. Yo creo que no existe ninguno. No tenemos ningún mecanismo de autorregulación que permita la realización plena del derecho de acceso. En mi opinión, para conseguir esa realización plena del derecho de acceso, tiene que haber una mezcla. No se puede conseguir solamente por la vía de la autorregulación, sino que tiene que ser una mezcla entre lo que el marco legislativo establece y cómo la autorregulación o corregulación pone patas, materializa esos objetivos que están presentes en el marco jurídico. Con lo cual, yo creo que más que conseguirlo de manera plena por la vía de la autorregulación, tiene que haber una complementariedad de los instrumentos que están en vigor. Esperemos que en el futuro consigamos estar en el camino de esa realización plena. Ahora mismo, desde luego, nos encontramos muy lejos. Bueno, creemos que en este país el derecho de acceso está absolutamente desregularizado
incluso en relación con los medios públicos, que tienen además una obligación constitucional de garantizar ese derecho. Radio Televisión Española, que se ha desarrollado una reglamentación interna para adaptarlo, pero no se está haciendo de forma adecuada. Y en el caso, por ejemplo, de la Radio Televisión de Andalucía, ni siquiera ha implementado las normas que garanticen ese derecho de acceso. Eso por una parte. Después tenemos también el derecho de acceso como el derecho que tiene la ciudadanía a acceder a aquellos colectivos mayoritarios representativos, incluso los colectivos minoritarios, que también están reconocidos en nuestra legislación, acceder a los medios de comunicación para que sus propuestas, sus puntos de vista, sus iniciativas sobre los asuntos que les afectan, pues sean transmitidas a través de los medios, ¿no? Y sobre ese asunto hay un vacío absoluto. Pues en los medios andaluces el derecho de acceso, ahora mismo en los medios privados no hay, no se han desarrollado las normas internas que deben, los medios públicos no han desarrollado las normas internas que deben garantizar ese derecho de acceso de colectivos representativos, colectivos con significación social, y en los medios privados, que no están obligados, pues muchísimo menos. No existe ningún tipo de desarrollo. Si hay en Andalucía la posibilidad de acudir al Consejo Audiovisual de Andalucía, que al menos es una autoridad reguladora que, sin que tengamos la posibilidad de, como he dicho antes, de imponer medidas correctoras, sí pues tenemos la posibilidad de hacer recomendaciones a los medios de comunicación, de hacer advertencias a los medios de comunicación, o de hacer instrucciones, ¿no? Que puedan dar algunas instrucciones que no son reglamentarias, que no tenemos la capacidad de desarrollo reglamentario. A base de una política, ¿no?, de recomendaciones y de advertencias, pues estamos consiguiendo avances, a diferencia de lo que se produce en otras de la situación de otras comunidades o incluso del ámbito del Estado, donde no existen este tipo de autoridades reguladoras. El CAC es un organismo regulador, pero también ejerce funciones, digamos, en el campo de la autorregulación. Y en ese sentido, su actitud es favorecer cualquier forma de participación, sobre todo acogiendo quejas de los ciudadanos y tramitándolas, poniéndolos en contacto con los medios afectados, mirando de resolver de la mejor manera posible los agravios que pueda haber de los ciudadanos respecto a los medios. Tenemos quejas también, algunas, sobre acceso en el sentido de decir presencia de los ciudadanos en los medios, reclamando acceso, pero son pocas y poco significativas. Es una cosa que a veces hemos comentado, o sea, que los ciudadanos tienen poca conciencia, ciudadanos y grupos de ciudadanos, más o menos organizados, tienen poca conciencia de ese derecho que está reconocido desde la Constitución hasta las leyes audiovisuales de españolas, catalanas, etcétera, etcétera. Bien, los medios catalanes disponen de casi todos los mecanismos propios o reconocidos de la autorregulación, que van pues desde los defensores de los espectadores o de los lectores, en el caso de la prensa, en diversos medios, a reconocer la autoridad del Consejo de la Información de Cataluña, que funciona en el seno del Colegio de Periodistas, y por otra parte, digamos que hay un respeto también considerable, aunque matizado, digamos, por actitudes políticas respecto a las actuaciones del CAC. A ver, el panorama es complicado, como es complicada la profesión, como es complicada la sociedad y la precariedad en la que nos movemos después de la crisis económica, que aún estamos saliendo, pero que aún estamos en crisis económica. Por tanto, las mujeres periodistas hemos enganchado un poco todo. ¿En qué situación se encuentran? Precarias, muy precarias. En las facultades hay muchas mujeres, eso es evidente, es obvio. Cuando sí encuentran trabajo en redacciones, en trabajos más de base para entendernos, no se consigue romper el techo de cristal. Si acaso luego contaré yo en la intervención los datos, pero puedo avanzarte que a nivel
de 210 cabeceras, creo que es, de las cabeceras que aparecen en la agenda de la comunicación a nivel global de todo el Estado español, hay un 13% de mujeres en puestos de dirección. De medios de los que tienen más audiencia, creo que solo una, que es la Nueva España de Asturias, ninguna más. Todas las otras mujeres que están en dirección de medios no tienen tanta audiencia para entendernos, tanto sea papel como digitales. En Cataluña, por ejemplo, en el caso que yo puedo conocer más, tenemos dos mujeres directoras de diario solo, que es el diario Ara, y uno digital, que se llama Nació Digital. No hay nada más, es un desierto. En cuanto a acceso a sitios de responsabilidad, es un desierto, no hemos conseguido romper el techo cristal. Estamos más bajas que en según qué otras profesiones. En la media de empresas del IBEX o en la media de los sitios más duros para las mujeres. Por tanto, la situación profesional es complicada. De momento no tiene respuesta. Yo de momento no me veo capaz de decir que se modificaría. ¿Por qué? Porque llevamos poco tiempo con algunas mujeres mandando, para entendernos. Estas mujeres que mandan en los medios, en este caso, han cogido el sistema de funcionar masculino. Porque ellas no han tenido tiempo, ni posibilidades, ni medios, ni nada, ni quizás preparación. En perspectiva de género, para que ellas puedan implantar un sistema diferente, dice, las mujeres lo haremos distinto. Yo no lo sé, yo creo que no. Yo creo que de momento no. De momento se dice que tenemos más empatía, se dice que somos más cercanas, se dice que somos menos autoritarias, pero yo creo que esto se dice, solo se dice. Pero de momento no lo hemos demostrado, ni en periodismo, por ejemplo, ni en política, que es otro ámbito que yo conozco un poquito, y alcaldesas y alcaldes, la verdad es que así, aquí sí que hemos mirado un poquito más en un análisis más cualitativo de algunos temas dirigidos en ayuntamientos dirigidos por un alcalde o por una alcaldesa, si se toman las decisiones de una manera distinta, y la verdad es que no hemos encontrado indicadores que te lo indiquen, valga la redundancia. Yo creo que de momento no. Yo creo que de momento pedimos estar, y pedimos que las mujeres estemos en igual proporción a ellos. Aquella frase tan típica de que una mujer tonta tiene igual derecho a estar en un sitio que un hombre tonto. El hombre tonto está y la mujer tonta no está. Entonces, esta frase tan típica, que es de François Giroud, pues es la frase que reivindicamos. Si pasan muchos años en que haya paridad, y ya veremos si entonces las mujeres demostrarán que lo hacen de una manera distinta, con menos autoritarismo, básicamente. Básicamente se reivindica menos autoritarismo, más cercanía, más escuchar a la gente, en el caso del periodismo tratar temas más humanos, no estar tanto alrededor de la política, no dejarse llevar tanto por determinadas medidas de cariz más corrupto, diríamoslo así, pero de momento esto es una teoría. Precisamente el derecho de acceso lo regula el defensor de la audiencia, es decir, toda persona, todo usuario que tenga una referencia, una queja, una sugerencia, lo que sea, con respecto a los contenidos de cualquiera de los medios de la RTVA, radio, televisión e internet, debe dirigirse al defensor de la audiencia, que tiene obligación de responderle en cualquier sentido. Sí, cada vez más, afortunadamente. Es decir, los planteamientos de crítica, de halago que también hay, y sobre todo de construir y de, digamos, emanar o exigir a la Radio Televisión de Andalucía que se ocupe de su labor de servicio público, está aumentando, como usted bien dice, tanto por personas particulares como por asociaciones que reivindican también una serie de elementos. En este sentido, pues el año pasado aumentó sensiblemente en la memoria del defensor, hablo de memoria, pero hay más de 600 peticiones que provienen de este tipo de asociaciones. Bueno, nosotros, como no puede ser de otra manera, defendemos absolutamente el derecho de acceso y estamos batallando por él, ¿no? O sea, por él y por la transparencia real.
porque al final lo que nos estamos encontrando en estas situaciones es que hay capas de maquillaje, pero que cuando rascas realmente no llegas a nada, ¿no? Entonces, nosotros hemos organizado jornadas, lo hemos reflejado en los informes anuales que vamos preparando, y lo que hacemos es eso, reclamar que haya un derecho real de acceso y sobre todo que los sistemas de transparencia funcionen, ¿no? O sea, que el portal de transparencia funcione, que no sea un adorno que está ahí al que tú pides algo y al cabo de no sé cuántos meses llegas, y que además el portal de transparencia sea una herramienta, pero no la única herramienta. O sea, no puede ser que estemos hablando con ministerios y pidiendo información pública y sistemáticamente se esté denegando a los medios de comunicación. No puede ser, ni a la ciudadanía. Mira, yo creo que la profesión no acaba tampoco de tenerlo claro, no acaba de ver que eso es bueno para todos, que es enriquecedor si se hace bien, que darle voz, lo que pasa es que habría que delimitar también, yo soy muy crítica con eso y bastante pesimista, habría que pensar qué es darle voz al ciudadano. Yo tengo una serie de ejemplos, es decir, de lo que, bueno, de en qué consiste. O sea, participar en un, ser un tipo anónimo y participar en un reality, ¿es acceder a los medios de comunicación? No, eso no es. Que te hagan un canutazo por la calle y te digan usted qué piensa de la independencia de Cataluña, eso es acceder a los medios, y que tu voz salga, eso no es acceder a los medios de comunicación. Entonces, profesionalmente es verdad que hay que definirlo bien dentro de las teles, yo en eso, bueno, no soy nada comedida y ya digo que desde los responsables televisivos en absoluto creen en ese modelo, en absoluto lo tienen en cuenta, es más, parece un estorbo más que otra cosa, más allá de que te llene de contenidos una hora de programación o un telediario. Es así de triste. Me gustaría ser más optimista, pero no. ¿Qué es lo que volem posar nosotros el punt de vista o el accent? Pensem que és fonamental en una societat avançada, democràtica, una avançada inclús en el que seria el concepte de bon govern, tindrem necessitat d'uns mitjans de comunicació i sobretot, especialment els públics, que ajuden a apoderar a la ciutadania. És a dir, la ciutadania té que tindre un empoderament que nosaltres definim en tres àrees, podríem dir. Per una banda, tindre consciència com a ciutadans, per altra banda, capacitació i per altra banda, crear els mitjans adequats. En aquest sentit, que és un projecte global d'un bon govern, d'una governança avançada, els mitjans de comunicació i els públics tenen que jugar un paper important. I per tant, en una societat del coneixement, ens interessa uns mitjans de comunicació que articulin i vertebren aquesta societat. Creen identitat, és a dir, per prendre consciència hem de veure que, per exemple, una televisió autonòmica, els valencians i valencianes tenen que veure les capacitats i estar coneixer-nos també el nostre territori, vertebrar el territori, etc. I per tant, és una actitud més que una regulació concreta que ara podem parlar també. L'actitud és, dins de la mitjana de comunicació, hem de donar veu a tot el món. I especialment a aquelles persones o col·lectius que no tenen veu habitualment. Bueno, la educomunicación puede contribuir a lo que es el acceso de la ciudadanía a los medios porque es una perspectiva que habla de la reciprocidad del ámbito educativo y comunicativo. Eso quiere decir que en los dos ámbitos se puede trabajar por un empoderamiento para que la ciudadanía haga valer su derecho, entre otros, el derecho pues, a la participación o el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa perspectiva también interpela a las instituciones educativas y comunicativas para que hagan efectivo esas condiciones de posibilidad para que la gente ejerza sus derechos. Nosotros defendemos que efectivamente debe existir por parte de la sociedad una implicación en la defensa de los derechos de los menores, ¿no? Yo pienso que de dos maneras, ¿no? Por un lado, bueno, haciendo pues una demanda social, ¿no? de la defensa de esos derechos, ¿no? Es decir, que quede claro a través de la opinión pública de la importancia de la protección de esos derechos, ¿no? Y que es importante que
que se vea que la sociedad lo está reclamando, ¿no? Porque de alguna manera eso ayuda a que luego eso pueda luego autorregularse o corregularse, ¿no? Entonces es necesario de alguna manera que esa voz de la sociedad se haga eco, ¿no? Y en segundo lugar, participando de las herramientas de las que disponemos, ¿no? Que es verdad que no son perfectas y no funcionan de todo lo bien que podrían funcionar, ¿no? Pero que es necesario que la sociedad se implique, porque si no, esas herramientas dejan de tener importancia o dejan de tener sentido su existencia, ¿no? En concreto, una herramienta es la web TU Infancia, que es la web que pone en el inicio del procedimiento del código de autorregulación de contenidos televisivos e infancia, ¿no? Es importante que las personas, ¿no? Los usuarios que entiendan que ha existido un incumplimiento en el código, pues porque no se ha cumplido, está fuera del horario de protección o porque no ha habido una correcta calificación por edades en esos contenidos, pues es importante que vayan a esa web y lo digan, ¿no? Y que expliquen los motivos por lo que lo creen, ¿no? Porque ese es el arranque de este proceso y sin eso no puede funcionar esa herramienta, ¿no?